ya comenzamos con nuestras transmisiones vespertinas aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Pues ya saben, comenzamos como siempre con nuestros alumnos. Pues hoy nos acompaña, hoy ha sido día de damas, ¿eh? La verdad es que no es un asunto de género, pero hoy nos ha tocado platicar con puras chicas. Entonces, hoy también nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 96. Eso es. Y fíjense que vienen con todo el ánimo del mundo porque nos van a platicar de un tema que se ha vuelto fundamental en nuestro planeta, porque bueno, hay que conocer para cuidar. Entonces, hoy vamos a aprender mucho sobre el medio ambiente y sobre su cuidado, que es como lo más importante dentro de nuestra época. Entonces, bueno, pues vamos con las presentaciones. No se olviden que estos son nuestros alumnos y el día de hoy nos acompaña. Hola, yo soy Valeria. Hola, yo soy Camila. Yo soy Elena. Muy bien. Entonces, pues fíjense que les decía, hoy estas chicas nos vienen a platicar sobre el medio ambiente. ¿Y quién quiere? Bueno, primero que nada, fíjense que les tocó un tema como muy preciso para su escuela, porque ellas, ¿en dónde está su escuela? ¿En qué delegación? Tlalpan. En Tlalpan. En Tlalpan. Y nos decían, ¿en la colonia qué? Santo Tomás Ajusco. Eso es. O sea que ustedes están en el Ajusco. Sí. O sea que ustedes todavía conocen el medio ambiente como en la versión en vivo, ¿no? Porque yo no sé si ustedes acostumbraran mucho venir aquí a nuestro lado del centro, pero la situación aquí en el centro es que ya no vemos biodiversidad, ni flora, ni fauna, más que si acaso las ardillitas del bosque de Chapultepec. Porque de ahí en fuera, pues es muy difícil para los que estamos más tiempo en el centro, como pensar en el medio ambiente, ¿no? Las únicas plantas que vemos son las artificiales que están en las oficinas, porque como nuestras floritas de acá atrás, que siempre están vivas y nunca se marchitan. Entonces, pero ustedes que son de la delegación Tlalpan, pues, y más, la delegación Tlalpan es conocida por sus áreas verdes, ¿no? Por los árboles enormes, por la biodiversidad. ¿Qué tal ustedes? Si, ¿O ustedes son de la parte de Tlalpan donde ya hay más carros que árboles? No. No, todavía hay verde, ¿no? Por allá. Sí, sí. Mucho. ¿Cómo creen que ustedes definirían en este sentido del medio ambiente? ¿Con qué palabra definirían su delegación? A ver, vamos a comenzar de este lado. Pues es una delegación muy natural, donde habitan muchas especies, algunas endémicas, y es muy especial. Fíjate, utilizaste una palabra muy precisa en esto del medio ambiente, las especies endémicas, ¿no? ¿Y qué es esto de las especies endémicas? Pues son las los animales que solo pueden vivir en un hábitat, por ejemplo, nosotros, en Ajusco, que es un clima un poco frío. Ok. Y pues ahí hay unas especies que pueden vivir ahí. Ah, ok, muy bien. Y que son como originarias, ¿no? Sí. De ahí a eso se le llama una especie endémica que provienen de ese lugar. Sí. Entonces, recuérdame tu nombre. Elena. Elena nos decía, hay muchas especies en la delegación Tlalpan que son endémicas, es decir, que son de origen de la delegación. Sí. Por el frío que hace. Entonces, ustedes, bueno, ahorita está haciendo frío aquí en el centro, ¿no? Pero usualmente sí sienten este cambio de clima acá de este lado. ¿Tú sientes así como que de pronto entran del frío al calor? Bueno, es de que allá sí hace bastante frío, que más que aquí. Entonces, por eso, pero ya nos estamos acostumbrando un poco más al frío. Ah, ok. Entonces, cuando llegaron así como que dijeron, no, aquí sí sube la temperatura. Bueno, eso sí. Ok, muy bien. Y por allá, entonces, ¿cuánto tiempo hicieron? Fíjense que yo les decía, cuando nos visitan las escuelas de las delegaciones de Tlalpan, de Xochimilco, pues decimos, está lejos, no son las escuelas más lejanas, porque tenemos escuelas todavía más allá, del lado casi colindando a Morelos, al Estado de México, que vienen de más lejos. Pero ¿cuánto tiempo se hicieron hasta acá? Pues nos hicimos como hora y media, pero la verdad no hubo mucho tráfico y no fue pesado. Ah, ok. ¿Y qué venían haciendo en el camino? A ver, cuéntanos. Veníamos cantando y escuchando música. Sí, es lo clásico en la juventud, ¿no? ¿Y qué venían escuchando? Veníamos escuchando a Katy Perry.
Ah, ok. ¿Y qué, nos van a interpretar una canción de las que venían andando? No. Sí, para que Ale, que está allá en controles, pues nos ayude a buscarla y la buscamos en versión karaoke, ¿no? Para que se relajen y no estén tan nerviosas. Es una buena estrategia para relajar, ¿no? Cantar un poco así en el camino. Bueno, y supongo que también venían platicando de esto del medio ambiente, ¿no? Sí. Fíjense que es un tema que se ha vuelto así como muy popular, pero hay mucho desconocimiento en general, ¿no? ¿Cuál sí. creen ustedes que sea como el tema clave en esto del medio ambiente? ¿Qué es como lo más principal que ahorita deberíamos como de cuidar? Pues sería el calentamiento global, porque pues se está dando mucho. Ok, ¿y qué es esto del calentamiento global? Pues es cuando la temperatura de nuestro planeta sube y es como si nosotros tuviéramos temperatura, nosotros nos sentimos mal y pues esto mismo le está pasando al planeta, pero nosotros no nos hacemos responsable de esto. Ah, fíjate, qué buena comparación, es como cuando nosotros nos enfermamos, como oye, que Ale tiene gripe, entonces así como que nos sentimos mal, ¿no? Como que la estabilidad de nuestro cuerpo no está bien, hay un desequilibrio, entonces eso estamos causándole al planeta, ¿no? Como si tuviera gripe el planeta Tierra y de pronto está elevando la temperatura. Y ustedes se dan más cuenta, yo creo, en su delegación, que como nos decían hace rato, pues hace mucho frío y de pronto hay cambios que uno dice, esto no es normal, ¿no? A lo mejor tu abuelito o tu abuelita o tus papás te dicen, es que antes no llovía en esta época, ¿no? Y ahora de pronto ya llueve en primavera, en verano, en otoño, y ahora ya que ya entramos a otoño, peor, ¿no? Sí. Entonces, y son cosas que a lo mejor no se veía en otra época, ¿no? Tú de este lado, ¿tú qué crees que sea? Elena me dijiste, ¿verdad? Sí. Elena, ¿tú cuál crees que sea el tema que es fundamental para esto del medio ambiente? Pues principalmente, bueno, es que hay muchas, pero principalmente la tala de árboles. La tala. Porque hay muchos bosques donde se habitan muchas especies endémicas de las que habíamos visto y pues son su hogar, y la deforestación es también un factor importante. Que provoca, ¿no? La deforestación sí. de los bosques. Fíjate que aquí se me ocurre otro tema, a lo mejor también lo habrán visto dentro de, que es la sustentabilidad, ¿no? Es una palabra que igual se ha puesto de moda, que tiene que ver con el medio ambiente, pero resulta, ahora que decías de la tala de árboles, que todos los proyectos que tienen que hacer como construcciones, definitivamente, bueno, necesitamos los árboles, ¿no? Ustedes utilizan cuadernos en clase, lápices y todo eso, tiene que ver, ¿no? Con la tala. Pero, ¿qué hacer? Bueno, que lo que le quitemos al ambiente, pues se lo devolvemos al ambiente, ¿no? Entonces, es muy importante como hacer conciencia también. De este lado, ¿tú qué nos dices? ¿Cuál sería un tema? A ver si le pasamos el micrófono, por favor. ¿Cuál sería un tema importante en cuanto al medio ambiente? Ah, bueno, las especies endémicas. Uh-huh, que ya nos estaba hablando un poco. Ajá, Elena. Por ejemplo, en el Ajusco, como hacen la tala de los árboles, lo que pasa es de que, digamos que ahí vive un animalito que es como un conejo que se llama el teporingo. Okay. Y entonces él nada más vive en el Ajusco. Y entonces lo tenemos que cuidar porque pues está en peligro de extinción y pues ya no hay muchos de esos. E igual que el gato montés, por ejemplo, en los árboles si los cortamos, el gato montés, digamos que ya no tiene hogar o se puede morir. Fíjate que es importante lo que dices, porque a veces nosotros pensamos que esto de las especies en amenaza o en peligro de extinción son así como en los estados, ¿no? Como en provincia, alejado de nuestra realidad. Pero tú dices, por ejemplo, el teporingo, que es una clase de conejo, y que se está extinguiendo. Uh-huh. Y que es una especie endémica del lugar en donde ustedes viven. Sí. Entonces, quiere decir que también nosotros está cerca de nosotros esto de las especies en peligro de extinción. Uh-huh. Entonces no es algo como que ay, eso no pasa aquí, ¿no? También en el Distrito Federal hay especies amenazadas. ¿Y qué podemos hacer para ayudar al medio ambiente? A ver, ustedes platíquenme, por ejemplo, en su casa, en la escuela, ¿qué estamos promoviendo para cuidar el medio ambiente? Pues sería
La planta de árboles es muy importante. Bueno, en nuestra escuela hay muchas áreas verdes, lo cual nos ayuda pues a tener un poco más de oxígeno, ¿no? Y eso también es no solo plantar, sino también cuidar, porque nosotros podemos plantar muchos árboles, pero si los destruimos tirando basura o contaminándolos, pues da lo mismo. Ah, okay. Entonces, plantar árboles es una buena idea, pero además decías tú conservar, ¿no? Porque si vamos a hacer un bonito jardín, pero van a llegar y ahí van a depositar la basura, pues no está padre, porque estamos dejando de lado como todo el trabajo, ¿no? A lo mejor de nosotros o a lo mejor de otros, pero hay que cuidar también las áreas verdes, no solamente los bosques o el campo, ¿no? Sino las pequeñas áreas verdes cerca de nosotros, hay que y fíjense que, por ejemplo, ahorita que ha estado lloviendo, pues los arbolitos solitos se refrescan, ¿no? Pero, por ejemplo, las plantas que están en un lugar donde hay techo, pues hay que darles agüita también, ¿no? Podemos, ahí había una campaña que decía adopta un árbol, por ejemplo, ¿no? El árbol que está cerca de tu casa o el que está en el camellón, y darle agüita o ponerle abono o cuidarlo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros ayudemos a los árboles. De este lado, ¿tú qué dices, Elena? ¿Qué podemos hacer para ayudar al medio ambiente? Pues el uso de transporte público, uh-huh. Porque principalmente caben como 40 personas en uno y es como si cada persona tuviera un coche particular. Desprenderíamos mucho dióxido de carbono que uh-huh. esto afectaría a la capa de ozono y pues nos daría muchas consecuencias. Fíjate, muy, muy importante el hacer conciencia de que a veces utilizamos recursos que no son muy necesarios, ¿no? Decías tú, utilizar el transporte público o ir caminando o en bicicleta, ¿no? Porque a veces así como que decimos, híjole, vamos al súper, ay, ¿cómo vamos a ir caminando, no? Sí. O vamos a la tienda y queremos ir en carro, aunque son 3 cuadras, ¿no? Entonces, pues, hacemos beneficio para nosotros porque nos vamos a ir caminando y hacemos ejercicio, pero además el beneficio para el medio ambiente. Porque decías tú, lo que no pensamos es que los carros emiten mucho dióxido de carbono. Dióxido de carbono, que es terrible para... Y que además viene muy acorde al tema que nos estaban diciendo de este lado, que son los árboles, ¿no? Porque los árboles son los que limpian, los que convierten dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, mientras más dióxido hagamos, pues estamos matando a los arbolitos, ¿no? Porque ya no pueden con tanta contaminación. ¿Bien? Bueno, otro también sería pintar la sala o cuartos de colores claros, uh-huh. ya que así ahorramos mucha luz eléctrica y entonces así digamos que entraría más la luz y pues ahorraríamos mucha la luz eléctrica. Ah, fíjate, muy importante. Esta situación de los colores, a veces no pensamos tanto en ellos, ¿no? Yo creo que cuando uno decide el color, por ejemplo, de su recámara, te vas más con esta idea de, ay, a mí me gusta el rojo o el morado encendido, ¿no? Pero de pronto no pensamos en que esto no va a ayudar a que entre la luz, ¿no? Y sentimos el cuarto muy oscuro. Entonces también tiene que ver con, y es un muy buen dato, que elijan colores claros para que la luz entre de manera más fácil, ¿no? Y que se refleje, digamos, que se vea, que no haya tanta necesidad de encender un foco. Y lo mismo vale, por ejemplo, para los ventiladores, ¿no? Es preferible abrir la ventana. Exacto, porque a veces decimos, ay, no, es que el aire de allá afuera está muy frío. Mejor ventilador o calefacción, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que pensar también en esas cuestiones cuando estamos en casa. Y en la escuela, ¿qué tal? Que bueno, ya nos decían de este lado la situación del cuidado de las áreas verdes. ¿Y qué otras acciones estamos tomando por parte de la escuela? Pues también ser más cuidadosos tirando la basura, ¿no? Porque, bueno, nosotros nos decimos, ay, no, pues una basura, ¿qué será? Pero muchas personas también solo piensan en sí mismas y dicen, no, pues una basura, ¿qué será? Y pues como somos muchas personas, pues toda esa basura se va juntando y hace mucha basura. Y bueno, para eso también existen los botes de basura. Y bueno, hay uno para cada uno, ¿no? O sea, inorgánica e inorgánica. Y bueno, también hay que respetar eso porque muchas personas dicen, ay, no tiro aquí, pues ya. Y bueno, eso también sería una contribución.
Ah, fíjate, y también mencionaste algo muy importante que tiene que ver con el medio ambiente, esto de la separación de los residuos para que no todo se vuelva basura, ¿verdad? Hay cosas que se pueden reutilizar o cosas que se pueden regresar al medio ambiente y no dañarlo tanto. ¿Cómo es esta separación de la basura orgánica e inorgánica? ¿Tú sabes cuál pertenece a cada rubro? Pues sí, la inorgánica es todo, por ejemplo, la basura de PET, todo eso que es plástico, se tira en la basura inorgánica, y la orgánica son todas las cáscaras de fruta o verdura, y pues esa es la separación. Ah, ok. Y fíjate, yo he visto, ya hay ciertos lugares, no sé si en su escuela lo hagan, pero que no nada más separan, por ejemplo, orgánica e inorgánica, sino que, como decías, el PET ya tiene su recipiente aparte, ¿no? O el cartón o el papel ya también tiene su recipiente aparte. Y ya la inorgánica tiene que ver con otros residuos, pero principalmente eso, ¿no? Porque ahora ya el PET o el cartón o el papel se pueden vender y también obtener recursos de ahí. Entonces, sí se está promoviendo como esa situación de separar, ¿no? Y también en el Distrito Federal, bueno, el gobierno ha hecho esta situación de que pasen en días diferentes a recoger la basura. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes ya nacieron en esta generación donde ya están como muy acostumbrados a la separación o así? Pero seguro mamá o papá sí les habrá contado que al principio era como, ¿qué camión pasa hoy? Ya no nos acordábamos, ¿no? O no nos acordábamos qué residuo pertenecía a cada cosa. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Ya sí ustedes están así súper bien en esos temas o todavía nos falta más concientización? No, pues yo digo que nuestra generación ya tendría que estar más consciente de todos esos cambios, digo, de todas esas separaciones, y pues yo digo que siendo unas personas que ya tienen, podemos desarrollar una mente propia, pues tendríamos que ya tener eso pues grabado, ¿no? Como bien conscientes de lo que están haciendo. De este lado, ¿tú qué crees, Elena? ¿Todavía les cuesta trabajo o no? Bueno, pues algunas personas, pero que no son como muy respetuosos con ese aspecto, y algunas personas todavía las falla, o muchos hacen trucos de que las envuelven y las tiran, entonces eso también afecta. Sin decir nombres, ¿verdad? Tú no conoces a nadie, pero te han dicho que a veces utilizan así como para tirar una basura en la otra. Sí. Pero pues fíjense que a lo mejor, como decía en este lado, ¿no? Nosotros creemos que engañamos a las otras personas, pero en realidad nos estamos haciendo un daño también, porque ese camión de la basura lo va a ir a depositar a un gran contenedor y ahí va a ser muy difícil separarlo. Entonces, también hay que empezar como por decisiones chiquitas, ¿no? ¿Tú qué dices? Recuérdame tu nombre. Camila. Camila, ¿tú qué dices? ¿Ya aplicamos lo de la separación de la basura o si nos sigue costando trabajo? Pues yo siento que a algunas personas sí les cuesta trabajo, porque ya que en la inorgánica tiran la orgánica, y hay unos que sí, o sea, sí ya tienen conciencia, pero hay algunos que todavía les falta. Dicen así como, pues el papel viene de los árboles, entonces los árboles van en la orgánica. Una cosa así como está medio confuso. También lo intentaron como en esta situación de los colores, ¿no? De el bote gris es para una cierta cosa y el bote verde es para una cierta cosa, como para que lo asociáramos. Pero no sé, como que no funcionó tanto. Muy bien. ¿Qué más respecto al medio ambiente? Ah, pues también haciendo compostas. Ah, fíjate. ¿Y ustedes saben hacer composta? Pues, ¿lo han intentado alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Les quedó? Pues más o menos. Bueno, haciendo compostas es porque digamos que se lo regresas nuevamente a la tierra, bueno, no igual, ¿verdad? Pero se lo regresas y entonces crece más bonita tu planta o tu fruta o tu árbol o lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo nos definirías qué es o qué significa esto de composta? Bueno, la composta es, digamos, que cuando tienes residuos de algún alimento, lo vuelves a echar en la, digamos, que estás plantando una plantita y pues la echas y vuelve a crecer, pero más bonita. Ah, ok. Digamos, es como las vitaminas. Ajá. De una planta. Sí. Y decías algo, la composta tiene que ver con los alimentos no procesados, hay que decirlo, ¿no? Sí. Porque si no van a echar ahí como que salchichas o la pasta que nos sobró de la noche. No. Entonces, no,
Más bien tiene que ver con lo que decías, ¿no? Cáscaras de fruta o verduras que se hayan echado a perder. Bueno, eso lo podemos utilizar para la composta de nuestras plantas. Decías tú que ya lo intentaron alguna vez. ¿Te acuerdas más o menos de cómo le dirías a nuestro público que pueden hacer una composta? Ah, sí, es de que lo que pasa es que una vez estaba plantando una plantita. Entonces, como tenía cáscara de una fruta, fui y se la eché y así la estaba echando y entonces luego creció más bonita. Ah, okay. Entonces es una composta muy sencilla, nada más como ir depositando los residuos en la planta. Uh-huh. Ah, porque hay otras más como complicadas. Más complicadas, ¿no? Como que ya les meten gusanitos o bichitos. Ajá. O que tienen algunas fases de que se vayan creando poco a poco o que llevan agua. Bueno, hay muchas clases, ¿no? Sí. Pero bueno, pues chicas, la verdad es que se nos fue el tiempo rapidísimo. Estábamos aquí muy interesadas platicando de esto del medio ambiente, pero ya casi se nos acaba el programa y me gustaría que antes de terminar pudieran enviar sus saludos. Entonces, le pasamos el micrófono de aquel lado y por favor hacia la cámara. Pues yo quisiera mandar saludos a toda la secundaria que nos está viendo, la secundaria 96, y pues que concienticen un poco sobre el cuidado del medio ambiente. Ok, ¿y cómo concientizar? Pues tomando en cuenta algunos puntos como los que mencionamos anteriormente, haciendo compostas o cuidando las áreas verdes. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia y a toda la escuela y que también tomen conciencia en todo esto que les acabamos de decir. Ok. ¿Y tú cómo recomendarías hacer conciencia? Ah, pues no tirando la basura donde no es. Ok. Bien, de este lado. Bueno, pues yo a mis amigos y a mi familia y que todos aporten su granito de arena para poder hacer como muchísimo más, ¿no? De esto y no solo tener poquito, sino que todas las personas contribuyan. Ok, que se multiplique, ¿no? Que sea como una cadena. Sí. Muy bien, pues ellas fueron nuestras alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 96 y que nos estuvieron acompañando el día de hoy platicándonos del medio ambiente. Pues yo soy Alma Rangel y como siempre agradecemos y enviamos un saludo a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y televisión. No se pierdan nuestros programas, consulten nuestra cartelera para que puedan disfrutar de mucho más aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Nosotros nos despedimos y pues hasta mañana. Digan adiós. Adiós. Bye.